Hoy cantamos un himno de gloria al Beato con todo amor. Nuestra gente alegre está, oh Beato Andrés y Bernón. ¡Viva, viva, viva el Beato! ¡Viva el Beato Andrés y Bernón! ¡Pisca, pisca, pisca el Beate! ¡Pisca el Beate Andrés y Bernón! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Hermanos, esta Eucaristía ofrecemos por nuestros hermanos José Pérez Marco, José Clement Pérez, Amparo Navarro Puig, Carlos Almiñana, Antonio Martínez Fernández, José Casellas, Josefa Costa, Amparo Feminía Bañús, Héctor Tormo Martí, difuntos de la familia Torregrosa Segura, difuntos de la familia Colomina, por una intención particular. Para celebrarnos dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos que necesitamos de la misericordia del Padre. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y por eso, ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Concédenos, Señor, Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque en dedicarnos a ti, autor de todos los bienes, consiste en la felicidad completa y verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, escuché la voz del cielo que se puso a hablarme de nuevo diciendo: ve a tomar el librito abierto de la mano del ángel que está de pie sobre el mar y la tierra. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el librito. Él me dice: toma y devóralo. Te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de mano del ángel y lo devoré. En mi boca sabía dulce como la miel, pero cuando lo comí, mi vientre se llenó de amargor. Y me dicen: es preciso que profetices de nuevo sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reinos. Palabra de Dios. Dulce al paladar, tu promesa, Señor. Qué dulce al
al paladar. Tu promesa, Señor, mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejos, tus enseñanzas son mis consejos. Qué dulce al paladar promesa, Señor, más estimo yo la ley de tu boca que miles monedas de oro y plata. Qué dulce al paladar promesa, Señor, qué dulce al paladar tu promesa, más que miel en la boca. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Abro la boca y respiro ansiando tus mandatos, ansiando tus mandatos. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor. Escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco, y ellas me siguen. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: está escrito, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Todos
los días enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Palabra del Señor. Don Fernando, nuestro vicerrector, después de las vacaciones, ha vuelto. Bienvenido. Y junto con don Fernando ha venido mi sobrino. O sea, yo tengo un trocito de mi familia aquí conmigo. ¿Me escuchan todos? ¿O está así un poco? Ah, muy bien. Queridos hermanos, los que nos acompañan por la tele Safor, y todos vosotros, el Evangelio que acabamos de escuchar, Jesús realiza una acción profética que alcanzará la posteridad. Al expulsar del templo a los mercadores que vendían las víctimas destinadas a servicio, a servir a la ofrenda del templo, y al evocar que la casa de Dios es casa de oración, Jesús anunciaba la nueva situación que Él venía a inaugurar, en la que los sacrificios de animales ya no tenían cabida. Jesús ven transformando la vida del templo y la vida de aquellos que lo aman. Tras haber llorado por Jerusalén, parece contradictorio contemplar en el primer momento un momento de ternura y otro momento de dureza casi enseguida. Jesús una vez mira el templo, llora y dice: «Ah, Jerusalén, como yo quería que tú convertieras». Y después coge y expulsa un montón del templo. Los sumos sacerdotes, los escribas, los notables del pueblo saben muy bien de qué se trata todo esto y quieren quitarlo del medio, que no les parece y que no les paralice y que no los boicote sus negocios. En esta época era el templo era una renta muy fuerte para estos. Parece que Jesús se enfada con los mercaderos, vendedores, pero en parte sí que se enfada. Pero su enfado no viene de su profesión. Su enfado no va dirigido a los que están fuera del templo. El enfado de Jesús dirige a los que están dentro del templo. Estos parece que aprecian sin importancia. Y lo enfado de Jesús ellos creen que no tiene importancia y tiene mucha importancia. Pues su mensaje quiere transmitir. Quiere que va a direccionado a cada uno. Y el mensaje de Jesús hoy va direccionado a usted, a mí, a todos nosotros. Si a cada uno de los cristianos que vamos a visitar el templo, este santuario, esta iglesia santuario, a cada uno de los sacerdotes religiosos que sirve de manera especial al Señor, a cada uno de los que hacen parte de la iglesia con sus responsabilidades, a cada uno de nosotros, el mensaje evangélico es uno, es único. Mi casa es casa de oración. ¿Qué pretenderá decirnos Jesús con esto?
Quizás está pensando que en las personas que muchas veces usamos de la iglesia como medio para nuestros intereses, y hay muchísimo que quiere coger de la iglesia para presentarse al mundo. Una vez un obispo decía: es imperdonable uno que aprovecha de las alas del Espíritu Santo para hacer autopromoción. Es imperdonable aquellos que usan la casa de Dios para autopromocionarse, para autopresentarse. Esto no es perdonable, porque la casa de Dios es la casa de todos nosotros, es la casa de oración. Quizá estén pensando en cada hijo suyo que frecuenta los sacramentos, no esté pensando en aquellos que necesitan convertirse, o lo más importante, en lo verdadero que es estar en la casa de Dios. Es difícil llegarmos a un lugar donde nosotros nos invita a la oración y escucharmos ruidos, negocios. Es difícil encontrarse con el Señor donde no está presente el Señor. Está presente el yo, y a veces el tú. La casa de Dios es casa de oración. Si yo no estoy dispuesto a rezar en la casa de Dios, debo quedarme en mi casa. Porque es gravísimo. Yo no rezar es muy peligroso, pero también hacer con que el otro no rece, esto es terrible. Yo estoy privando al otro de su oración. Un ejemplo de todo esto que hemos escuchado en el Evangelio hizo el Beato Andrés Ibernún, que todos los días 18 contemplamos en esta Eucaristía su persona, que hizo de la casa de Dios lo que ella verdaderamente es: casa de oración, casa de acogida, casa de caridad, escuela de santidad. Repito, para que quede grabado en nuestro corazón: la iglesia es casa de oración, casa de acogida, casa de caridad, escuela de santidad. Pero también es necesario observar que por más acogedor, caritativo, hombre de Dios sencillo que era el Beato Andrés Ibernón, jamás negó su fe o vivió una fe de apariencia, una oración de cualquier manera. No, fue fiel a Dios y a la Virgen Madre, ayudó a los pobres, ciegos, tullidos, enfermos. Mientras los ayudaba, apuntaba el camino de la conversión, apuntaba el camino de la iglesia, la madre que presenta todos sus hijos a Dios. Esta es nuestra madre, esta es la madre que ayuda a los suyos a encontrarse con el Padre Celestial. Y en esta casa de madre encuéntrase el camino que te lleva a mirar al Señor cara a cara, llamado oración. La iglesia, a la iglesia debemos acudir, decía un santo, de puntillas, con la confianza de un niño, pero con el corazón de una persona que reza, que busca el encuentro con Dios verdadero, no solamente con los hermanos, pero con Dios verdadero, porque quien encuentra con Dios puede terminar un encuentro feliz con el hermano. Ahora, si quiero negociar con nombre de Dios, negociar con la iglesia, hacer comercio con ella, con las cosas ajenas, quiero tornarme dueño
de lo que no me pertenece. Queridos hermanos, la Iglesia indudablemente es el misterio que el Señor nos ha presentado para llegar a la salvación, y está llena de humanidad y cuenta con los fallos. Todos nosotros somos y vamos a cometer grandes errores. No estamos libres de cometer errores, pero somos un pueblo que camina en dirección al Señor. Somos un pueblo que queremos buscar al Señor y decir: oye, yo estoy aquí, mismo con mis errores, pero estoy aquí. Y este está con el Señor debe llevarnos a estar de verdad. Y una manera es por medio de la oración. ¿Y cómo debo rezar? ¿Cómo tú charlas con tus amigos? ¿Cómo tú hablas con tu padre o con tu madre? ¿Cómo tú hablabas con tu papá y tu mamá? Hable con Dios. No es difícil. Él te conoce. Ahora, por favor, dejémonos ser conocidos por Dios. Él nos conoce. Ahora es necesario que nosotros dejamos que este Dios hable a nuestro corazón. No necesitamos bargañar con Él, porque Él nos conoce. Con nuestra vida sincera, sencilla, con nuestra actitud orante, formamos también esta otra iglesia, no, esta única iglesia que vale, que busca, es que es la iglesia de los santos, la iglesia que camina para la salvación. La iglesia compañera de nuestras grandes aventuras, que es el encuentro con Dios. Hay una aventura más hermosa, hay una aventura más perfecta de que mergullar, hundirse, entrar en las aguas que nos lleva al encuentro con Dios. No hay, mis hermanos, y permita decir, no hay aventura más perfecta, más hermosa, que deja ser conducidos por las manos del Señor. Mis queridos hijos, permítame llamarlos así. Mis queridos hijos, hoy les hablo como vuestro sacerdote. Por todo esto que estamos celebrando, repetimos las palabras de Jesús: mi casa es casa de oración. Y esta casa de oración es este templo santo, la iglesia de Jesucristo. Y más aún, es la iglesia única, una, porque es única, fundada por Cristo, santa, porque sus miembros no son miembros de pecado, pero son miembros en la misión de buscar y ser santos. Llégame, sube el pelo, ¿eh? Cuando decimos las características de la iglesia. Una santa, porque su fundador es santo. Católica, porque es universal. Apostólica, porque está fundada sobre el legado y la autoridad de los apóstoles. Y el Señor los concedió a ellos, y ellos nos dio la misión de poder llevar el amor y el Evangelio de Jesús a todos. Pero solo vamos a lograr esto si tú y yo convertirnos en hombres y mujeres de oración y hacer verdaderamente de la iglesia lo que ella es: casa de oración. Por último, queridos hermanos, acudamos a la casa del Señor con la confianza de niño, de un niño, como he dicho antes en la predicación, pero con el corazón de una persona que reza, que busque, que encuentre verdaderamente con Dios. Si tenéis duda de esto, mirad,
el ejemplo del Beato Andrés y Bernón, de tanto que tanto vosotros tenéis devoción. Ánimo, esta es la casa del Señor. Este es el día que el Señor hizo para nosotros. Busquemos y hacémonos hombres y mujeres que quieren encontrarse con el Señor. Oremos a Dios nuestro Padre. Por los pastores de la Iglesia, roguemos al Señor. Por los gobernantes de las naciones, roguemos al Señor. Por el rector, los sacerdotes de este santuario y nuestros seminaristas, para que en su labor apostólica puedan revelar al mundo la paterna bondad de Dios, roguemos al Señor. Por los que no tienen trabajo, roguemos al Señor. Por los fieles de este santuario, congregado en Cristo alrededor de este altar, para que a ejemplo de San Roque y del Beato Andrés y Bernón, podamos vivir según los valores del Evangelio, roguemos al Señor. Por nosotros, aquí reunidos, roguemos al Señor. Por las intenciones de esta celebración, José Pérez Marco, José Clement Pérez, Amparo Navarro Puig, Carlos Almiñana, Antonio Martínez Fernando, José Casellas, Josefa Costa, difuntos de la familia Torregrosa Segura, difuntos de la familia Colomina, por una intención particular, Amparo Feminía Bañús, Héctor Turmo Martí, por las intenciones de cada uno de vosotros, por nuestros hermanos enfermos, por la salud de María y por todos aquellos que nos han pedido nuestras oraciones, roguemos al Señor. Por el arzobispo electo de Valencia, don Enrique Benavent, para que siendo siempre compasivo y misericordioso con los pobres y los necesitados, de a todos ejemplo de caridad evangélica, roguemos al Señor. Todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, estos dones sagrados para que nos ordenaste ofrecer honor de tu nombre y para que seamos por ellos gratos a tu bondad. Haz que obedezcamos siempre tus mandatos,
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo, has dejado la huella de tu gloria, el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano y en el proyecto de la creación, y les das tu espíritu para que sea artífice de la justicia y de paz. En Cristo, el hombre nuevo. Por eso, unido a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Andrés y Bernón, y cuantos vivieron tu amistad, a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos vosotros. Daos fraternamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
cosas que hay en mí y que solo a Él le interesarán. Él es más que un hijo para mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. Míralo a tu lado por la calle, caminando entre la multitud. Muchos ciegos van sin quererlo ver, ciegos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta le puedo tocar. Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques en la oscuridad. Muy cerca de ti, en tu corazón, puedes adorar a tu Señor. Oremos. Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor lo que tu Hijo nos mandó realizar en memoria suya, el que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Cumpleaños? Santo, que no, muy bien. Este domingo es el último domingo del tiempo ordinario del año litúrgico. Celebraremos la solemnidad de Cristo Rey del Universo. Y en la otra semana os invito a todos para iniciarnos el tiempo del Adviento con una gran preparación para la Navidad de nuestro Señor Jesucristo. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Gloriosi, con
Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Novena breve al Beato Andrés Ibernón, pidiendo alguna gracia y la de su canonización. Concédeme, oh Señor, viva fe, cual otorgaste al Beato Andrés Ibernón, a fin de que, viéndote presente en todas partes y actuando en todas las cosas, camine fielmente por la senda del propio deber y de tus divinos mandamientos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los no nos dejes caer en la tentación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oh Señor, fortalece en mí la virtud de la esperanza, para que, a ejemplo del Beato Andrés Ibernón, confiando siempre en tu divino poder e infinita misericordia, me abandone en tus paternales brazos y cumpla tu santísima voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Acrecienta en mi alma, oh Señor, el don de tu divino amor, por intercesión del Beato Andrés Ibernón, y haz que a su imitación te ame con todo mi corazón, venere filialmente a la Virgen Inmaculada y ame de verdad a los hombres mis hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Responsorio, Andrés prodigioso de méritos grandes, fiel a Dios serviste y a la Virgen Madre. A los que te invocan no los desampares, socorre piadosos sus necesidades. Ciegos y tullidos, tristes, navegantes, enfermos y heridos cuentan tus piedades. A los que te invocan no los desampares, socorre piadosos sus necesidades. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. A los que te invocan no los desampares, socorre piadosos sus necesidades. Ruega por nosotros, bienaventurado Andrés, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo. Oh Dios, que adornaste al bienaventurado Andrés, tu confesor, con el don admirable de la inocencia y contemplación,
Concédenos por sus súplicas que entre los peligros y seducciones del mundo podamos unirnos solo a ti de todo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Pane de cielo prestitis tieis, omni delectamento inseravente, oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passione tue memoria reliquisti, tribu quas amos itanus corporis et sanguinis tui sacra misteria venerari, ut redemptionis fructus in nobis iugentensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santo. Bendito sea el nombre de María Virgen Madre. Bendito sea el nombre de Jesús.
Beato Andrés Hibernón no tenía nada y recibió el todo, Jesucristo. Nosotros tenemos todo, Jesucristo. Pero lo que estoy ofreciendo y lo que voy a ofrecer a Él a partir de hoy. Christus vivi, Christus reina, Christus, Christus impera, Christus vivi. Señor, podéis ir en paz. Buenas noches a todos.